Pues bien, amigos, estamos empezando este movimiento, esta cabalgata. Pero qué mejor que empezar con una hermosa reina de los cabalgantes. Mija, ¿me regalas tu nombre? Soy Valeria Acosta y soy de Izamal. Miren, pues Valeria, platícame un poco de cómo te involucras en el mundo y el medio del caballo. Bueno, pues a mí me gustan mucho los caballos. Desde pequeña me han gustado, son como mi pasatiempo favorito. Y pues gracias a mis papás que me han dado la fortaleza de poder tener mi propio caballo, pues gracias a eso, pues me ha gustado aún más los caballos. Ahora sí, el gusto del caballo. ¿Tú cómo ves este movimiento que estamos empezando a difundirlo cada año como promesa, como la parte religiosa, la parte del gusto al caballo, involucrar más a las mujeres y más a la familia, como siempre le he dicho, a la familia de a caballo? Pues yo invito mucho a las mujeres para que se involucren y no digan que pues solo el hombre es de a caballo, porque igual las mujeres somos de a caballo. Les invito a todas a participar como nuestra promesa de cada año a nuestra cabalgata. Esta cabalgata es en honor a nuestra hermosa Virgen de la Concepción, ¿verdad? Sí, es nuestra promesa a nuestra mamá linda, como nosotros le llamamos los izamaleños, que es lo que nosotros nos bendice. Y ahora sí, prácticamente ya nos vamos aparte de la bendición de la Virgen que nos acompaña todo el trayecto de la cabalgata. Hoy vamos a tener varios eventos, unas actividades que tú ya tienes que estar involucrada en todo eso. Platícanos un poco de lo que vamos a convivir hoy con el mundo de a caballo. Pues al final del recorrido habrán caballos bailadores y el torneo de lazo a toro metálico. Aclaremos, esta parte es muy muy importante. Es torneo de lazo, pero de toro metálico. Ahí vamos a ver la parte de la destreza del jinete con el caballo y sin arriesgarnos a nuestro ser querido y amado que es un caballo. Así es, porque el caballo es una parte de mí, porque es lo que es como, no sé, es de parte de mi vida. Ya el binomio que siempre hemos dicho, caballo-jinete, pero ya no es el binomio, ya es parte de la familia. Sí, así es. Bien, ¿tú estarías dispuesta a probar en el torneo de lazo femenil? Sí, sí estaría. En la parte de las damas, en las carreras barrileras, lo que le llaman las carreras barrileras, ¿has participado o te gustaría participar? No he participado, pero estaría encantada en participar. Pues hay muchas noticias y suenan muchos rumores de que ya empiezan circuitos. Ay. Y van a empezar en varios lugares. Hay que estar atentos, sí, para ver no solamente la mujer guapa que se suba a un caballo y camina, sí, ya participa. Sí. ¿Qué tal ves esa parte? Pues yo la veo muy bien porque estamos involucrando a la mujer y también va a ser parte. Pues bien, señores, es lo que vamos a tener hoy en esta hermosa cabalgata de Tzutzal hasta Izamal. Es un recorrido de ¿cuántos kilómetros más o menos? 11 kilómetros. Alrededor de 11 a 13 kilómetros hemos escuchado. Y qué mejor que convivirlo con toda la familia de a caballo. Continuamos. Pues bien, amigos, no podíamos dejar pasar esta oportunidad de convivir de igual manera con el alcalde. Presi, con la confianza que tenemos, es don Alejandro Duarte, pero qué mejor que Presi.
Claro. Prezi, ¿cómo sientes la cabalgata del día de hoy aquí, que sale de tu municipio, de Tzutzal? ¿Cómo lo vives, lo sientes? Sí, antes que nada, muy buenos días. Pues muy contento y muy agradecido con la asociación de cabalgatas Izamal a Caballo, pues de tener aquí como sede, que parte por tercera ocasión aquí en el municipio. Pues muy contento y agradecido nuevamente. Y pues ver que las familias de los vaqueros, ¿no? Se puede decir, de los que montan a caballo, pues haya la convivencia familiar, vienen de diferentes puntos de alrededor, en diferentes municipios. Y pues a nosotros nos gustan los eventos porque pues hay el contacto entre animales, niños, jóvenes, para que vayan a ganar cariño a los animales, ¿no? O sea, que no, sí, o sea, al cuidar un caballo, pues tú le agarras cariño, amor, y pues eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Que haya ese contacto. Ok, todos nos preguntaríamos, bueno, y al alcalde, ¿qué le va a beneficiar con hacer cabalgatas acá? El convivio ya lo habíamos comentado, pero este día se marca con muchas familias de alrededor del municipio, de la cabecera, de Mérida, gente de Tizimín, nos visitan varios lugares. ¿A usted le gusta que la gente de fuera venga a conocer Tzutzal? Claro que sí, todos son bienvenidos. Pues sí, para que pues igual mi pueblo se dé a conocer, para que mi pueblo, pues le repito, se vaya creando la cultura, ¿no? De el deporte tan bonito que es montar a caballo. Yo hace muchísimos años igual era me gustaba montar a caballo. Íbamos a rancho de una amiga y e igual salíamos a cabalgar en el monte, en los caminos de aquí, nos íbamos a las corridas. Ya hace muchísimos años, por cuestiones de trabajo, pues ya pues abandonamos ese bonito, ¿no? Ya hay que empezar a practicar para que la próxima cabalgata que salga de aquí de Tzutzal, qué mejor que él, no sé, el que dé el banderazo. Ahí vamos a comprometer al alcalde. Ándale. Que él salga con nosotros a cabalgar, Prezi. Claro que sí, me comprometo el próximo año a acompañarles. Perfecto, pues algo más que quiera invitar a la gente a visitar este hermoso municipio de Tzutzal, alguna tradición para su feria, algo que tengamos que... ¿Por qué venir a Tzutzal? Sí, pues aquí pues es un lugar muy tranquilo, muy cercano a Izamal, nuestro vecino municipio, ciudad de Izamal. Pues aquí la feria es el 15 de agosto, el próximo 15 de agosto, es nuestra fiesta tradicional en la cual hay corridas, hay gremios, bailes tradicionales, todo lo que lleva una feria. Perfecto, pues no se diga más, vamos a terminar de organizarnos esta parte, que igual usted es la parte importante de esta cabalgata, ya para empezar el recorrido. Y para agosto, 15 de agosto, vamos a ver, estar aquí en una cabalgata o en algo tradicional y compartir con su gente y con todos los que nos ven para conocer un poquito más de Tzutzal. Así es, y pues todos quedan invitados para el 15 de agosto. Muchas gracias. Pues bien, qué mejor invitación. Continuamos con el programa Equino. Mm-hmm.
Irán, cuéntanos tantito, ¿qué estamos haciendo ahorita aquí? En ese momento estamos repartiendo unos tickets que van a servir para diversas rifas que estamos haciendo allá. El premio mayor es una noviona y se les está dando como souvenirs unas playeras. Donadas por el ayuntamiento, por el alcalde Fermín Sosa Lugo. Perfecto, muy bonito regalo y aparte las rifas también. Ya llegó la gente, vamos a ver. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, saludos amigos. Aquí disfrutando esta bonita cabalgata de Izamal 2018 en honor a la Virgen de la Natividad. Venimos representando a la Asociación de Yucatán a Caballo. Están presentes aquí Tizimín, Suquilá, Panabá, Motul. Aquí disfrutando esta bonita cabalgata. Perfecto. Compromiso, buen día. A ese no le den, a él no. Ya, Está marcado. Ay, Dios. Premio mayor. Esta es la tercera cabalgata, venimos con bastante aceptación del público, hay muchos cabalgantes. Estamos repartiendo, creo que lo comentaron mis compañeros, algunos souvenirs. Y tenemos, terminando la cabalgata en Ranchos Chacón, tenemos un pequeño concurso de caballos bailadores. Hay inscritos aproximadamente 15 caballos para demostrar lo que se puede hacer con esfuerzo y dedicación a un caballo. Perfecto. Hay escuela, entonces. Hay unas personas que quieren empezar a instruir caballos para todo, desde cómo bañarlos, cómo cepillarlos, cómo montarlos, cómo ensillarlos, hasta enseñarles un poquito de alta escuela. Sí, ahí vamos, esa es nuestra prioridad, esa es nuestra meta más próxima. Perfecto, ¿se viene la gente? Ahí viene la gente, a darle. Mandora y aventurero. No, Lenny. Espérate que cruce y le da si no espanta la cabeza. ¡Ey! Gracias. Muchas gracias. Remolque, no, pero creo que me trata. Mira, muchas gracias, viene. Para la fiesta, para la fiesta. Yo me había fijado quién estaba con todos los caballos.
Las guapas de esta, cuéntenos tantito. Nada, dando la bienvenida a todos y qué padre que pudieron acompañarnos en esta tercera cabalgata. Es un honor poder festejar de esta forma a la Virgen, es por ese honor a la Virgen de Concepción. Y pues muy orgullosos de que estén visitándonos. Amigos, nos encontramos con un gran amigo, ahora sí que unos kilómetros más a caballo, el buen Olaf, el presidente de la asociación, pero tiene un cargo muy largo que mejor él no lo diga. Buenas tardes, amigo, pues un gusto como siempre saludarte. Ya ves que aquello que hablábamos desde hace muchos años en la cabalgata ahí de Espita, que fue una de las primeras que se empezó a hacer aquí en el estado, pues hoy se ve consolidado con el apoyo de muchos amigos y muchas personas que han fortalecido esta gran familia. Tu servidor, ahora funjo como presidente de la Asociación Estatal de Cabalgantes, Yucatán a Caballo. Es un gusto para mí, pues obviamente, poder estar aquí, participar y disfrutar de esta gran familia que hemos formado, ¿no? A lo largo de todos estos años ya se suman asociaciones como Panabá, Tizimín, Suquilá, Valladolid. Y ahora tenemos tres asociaciones más ya constituidas en el estado, que aún no se han federado, pero está Peto, está Motul y está aquí Izamal, que hoy hace su tercera cabalgata ya formalmente. Y tenemos un aproximado de 20 agrupaciones de cabalgantes que ya participan fijas con nosotros. Está Comchen, está Butzós, está San Felipe, Río Lagartos, Calotmul, Mococha, entre otras que van participando. Están los cabalgantes de Tzucacab, los Bragados, está también ya Oscuzcap, ya formado y participando. La asociación que te mencioné, Peto, los Cabalgantes de la Estrella, tienen su próxima cabalgata ahora el 28 de diciembre. Y pues esto es una familia que ha ido creciendo, mi hermano, y que con el apoyo de la Federación México a Caballo y de nuestros patrocinadores hemos podido arropar y acrecentar esta familia. ¿Por qué? Porque hay que irlos a visitar, hay que asesorarlos, hay que conseguirles beneficios y también algo muy importante, apapacharlos, ¿no? Apoyarlos cuando vayan a hacer su evento, decirles qué les falta, en qué se les puede apoyar. Los patrocinadores, como te digo, siempre nos apoyan. Está igual la Gabriela, las veterinarias de Tizimín, el establo, la bodega El Productor, el Mostrenco, Wilber Rodríguez, está este amigo Sergio Chulini, muchos patrocinadores que nos van apoyando a lo largo de este camino para poder hacer tantos eventos, ¿no? Los municipios son clave para poder hacer esto, los alcaldes y los ayuntamientos, porque ellos son los que aportan, pues a veces la comida, la banda, y eso es parte de lo que nos permite hacer estos eventos, porque solos como cabalgantes sería muy difícil. Sí hay personas que se avientan, pero pues en realidad a veces es algo difícil, y gracias al apoyo ahora sí que de todos en conjunto, por ejemplo Izamal también tiene un grupo grande de patrocinadores, está el ayuntamiento, está el Pidio, su familia, los amigos, y pues has visto que la atención ha sido bastante agradable el día de hoy. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios nuestro, tu palabra santifica todas las cosas. Derrama tu bendición sobre estos hijos tuyos, sobre estos caballos. Concede a los que van a montarlos a darte gracias siempre, obedecer tus mandatos y cumplir tu voluntad para poder alcanzar por la invocación de tu santo nombre la salud del cuerpo y la protección del alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hacer esta oración para pedir a Dios todas las gracias necesarias que necesitamos para nuestra vida, para que obtengamos salud, para que tengamos trabajo, para que nos vaya bien. Te ofrezco, Dios mío, mis pensamientos para pensar en ti,
mis palabras para hablar de ti, mis obras para obrar según tu voluntad, mis trabajos para padecerlos por ti. Quiero lo que tú quieres, lo quiero porque lo quieres, lo quiero como lo quieres, lo quiero mientras lo quieres. Te ruego al Señor que alumbres mi entendimiento, abraces mi voluntad, purifiques mi cuerpo y santifiques mi alma. Llore las iniquidades pasadas, rechace las tentaciones futuras, corrija las inclinaciones viciosas, cultive las virtudes que me son necesarias. Concédeme, Dios mío, amor a ti, odio a mí, celo del prójimo, desprecio del mundo. Hazme obedecer a los superiores, entender a los inferiores, ayudar a los amigos, perdonar a los enemigos. Hazme prudente en los consejos, constante en los peligros, paciente en las adversidades, humilde en las prosperidades. Concédeme que trabaje para alcanzar la santidad interior, que me aplique con diligencia a domar la naturaleza, a corresponder a la gracia, a guardar tu ley y merecer mi salvación. Concédeme que me prepare para la muerte, que tema el juicio, que evite el infierno y que obtenga la gloria del paraíso. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues bien, gente, ahora sí que nos encontramos con grandes amigos de Tizimín, Panabá, de todos lados, aquí de Izamal, de Tzucacap. Hemos visto gente de Tizimín disfrutando esta hermosa cabalgata. Compadre, ¿cómo te sientes en esta cabalgata? Tú has recorrido varios kilómetros en carretera y más kilómetros a caballo, compadre. Pues vemos que esta cabalgata está muy bonita, bien organizada, y nos gustó porque, pues aparte de que es muy segura, los caballos están cómodos y los paisajes. Bien, señores, esto es parte de lo que estamos viviendo en esta hermosa cabalgata. Aquí a mi compadito de Panamá. Eso. Siempre en todas las cabalgatas y en los mejores eventos. Felicidades, amigos, por tenernos acá. A ti por acompañarnos en una cabalgata más, mi hermano. Gracias. Y primeramente, nuestro supremo caporal, que tengamos muchas cabalgatas más juntos. Mientras Dios nos dé vida y salud, adelante. Así es, papá. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Viene, ahí vamos a hacer la felicitación bien. Perfecto, me da mucho gusto que nos inviten y ahí estamos con ustedes. Viene, señores, continuamos. Estamos saliendo del primer punto del abrevadero, ya los caballos hidratados. Ahorita nos quedan unos cuantos kilómetros más para llegar a la tierra de Izamal, a la tierra prometida, para empezar con los eventos de a caballo, caballos bailadores, demostración, torneo de lazos de toro metálico. Para evitar eso de lastimar a los caballos, qué mejor que un torneo de toro metálico. ¡Vámonos! Como siempre lo digo, qué mejor que las mujeres en la cabalgata, la parte femenina, la parte guapa de todas las cabalgatas, es una mujer. Y qué reina tenemos el día de hoy.
¿Cómo estás pasando esta cabalgata, corazón? Pues muy bien, muy bien. ¿Cómo te sientes a estar montando alrededor ya de hora y media más o menos que llevamos de caminata? ¿Cómo te sientes? Me siento muy feliz, muy orgullosa. ¿Te arrepientes de haber tomado este título de reina? Jamás, jamás. Señores, palabras sencillas, ciertas y muy directas. Pues nena, te deseamos lo mejor y que siga el trayecto de esta hermosa cabalgata. Muchas gracias. Así es, señores, disfrutando con la reina, con el buen amigo Lab, con todos los amigos de diferentes lugares, de Peto, de Panabat, Zucacap, Zuquilati, Ximín, de aquí, de Tzutzal, la gente de Izamal, Buxots, amigos de muchos años, de Mérida, de comisarías cercanas, disfrutando esta cabalgata y apoyando en todo. Tengo la dicha de decir que no nos falta nada, ni la botella de agua, ni de refresco, ni de un vehículo para nuestro compañero Hugo, nuestro camarógrafo y productor, que tiene todas las facilidades para llevarles todas estas tomas de esta hermosa cabalgata de Tzutzal a Izamal. ¡Continuamos! Tú zapatéllale, zapatéllale. Zapatéllale. ¿Dónde más? ¡Arriba y Izamal! We'll be right back.
bien, amigos, ya estamos en Izamal disfrutando esta cabalgata, llegando a parte de nuestro punto del encuentro que vamos a tener en el rancho. Vemos la nutrida cabalgata del día de hoy, que salió de Tuzal hasta el rancho de San José. Ahí vamos a disfrutar de diferentes momentos de a caballo. Vemos a todos los amigos de diferentes estados de la República Mexicana, del estado de Yucatán, de la Ciudad de México. Hemos visto un contingente muy nutrido de diferentes partes del estado. Acompáñenos, este es su programa Equino. We'll be right back.
Inserción de cola en ancas, un caballo muy bien hecho, bien vestido, de esas monedas de moda, exóticas, y este caballo que es el Mayweather, montado por el señor Gilberto de la Cruz, a Cuaco Bueno,
¡Vámonos! Ahí agarró su ritmo el cuaco. Ahí el hombre llamando lo bonito. Aguas con las líneas. Ahí para tantito, ahí el hombre llamándolo. Llamado el My Weather. Tencia, qué bonito caballo, señores. Es la genética que hoy por hoy tenemos en el estado de Yucatán. Como los propietarios se motivan para traer día con día mejores y mejores equinos, mejorando el alto equino y la genética de nuestra zona. Agradecemos ese esfuerzo que hacen para que estos caballos sigan tirando sangre por estos rumbos, por estos lares. Pues bien, amigos, hemos llegado al final de esta hermosa cabalgata aquí en el rancho Chacón. Olaf, antes de terminar, de despedir el programa del día de hoy, estábamos en una plática anteriormente. Te hago la misma pregunta, ya vimos cuánta gente ya nos cobijó en la familia de a caballo, pero tu punto de vista, ¿cómo ha crecido la gente que trae los caballos? Bueno, Eric, tú lo has podido ver el día de hoy, ¿no? A raíz de lo que te comentaba hace rato, ya tenemos 8 asociaciones en el estado, 5 pertenecientes a la Federación México a Caballo, 3 próximas a federarse, aparte ya un total de 20 grupos de amigos cabalgantes que van haciendo sus eventos día con día. Han visto que la organización ayuda a que los ayuntamientos se fijen en los cabalgantes, los tomen en cuenta y también los apoyen. Y pues el día de hoy podemos ver alrededor, ahorita que dé una vuelta a tu cámara, cómo la gente ya viene acompañada de sus familias. Vienen familias, vienen amigos a disfrutar esta bonita cabalgata, que son convivencias familiares que se llevan a cabo en los distintos lugares donde nos invitan a asistir. Podemos ver también que la gente ya no solo viene pensando en el relajo y en el cotorreo, sino que van pensando en todo lo que conlleva este bonito evento, ¿no? En generar una atención a los visitantes. El día de hoy viste que la gente, los organizadores de aquí de Izamal, pues se preocuparon por hacer la gestión de las playeras para todos los participantes. Hay unas rifas, ves que aquí en el lugar están los comerciantes locales ofreciendo de igual manera sus productos, y eso es algo que va generando el estar organizados como grupos, ¿no? El estar organizados como grupo, el estar participando y el ver también que ellos que han ido a asistir a otras cabalgatas, hoy la gente a donde ellos han asistido refrenda la visita aquí con estos amigos de Izamal. Eso es lo... Así es, Olaf. ¿Y cómo catalogas prácticamente el hato equino en el estado? Bueno, el hato equino en nuestro estado cada día va en aumento de números, pero también en aumento de calidad. Ahorita puedes ver la genética de los caballos con mayor altura, con mayor anchura, mayor docilidad para la rienda. Hay muchas líneas ya, muchos criadores de aquí del estado, pues por mencionarte algunos, llegó a La Gabriela, Rancho San Lorenzo y muchos otros amigos que se han preocupado por traer caballos de registro, de buenas líneas, y esto va haciendo que se vaya mejorando la genética de la zona, ¿no? La caballada de la zona. De igual manera es importante pues apreciar y dar las gracias, ¿verdad?, a nuestras familias. Tú sabes que todos los que aquí venimos tenemos parte una familia que nos viene a apoyar, que nos viene a respaldar, que nos acompañan y pues que nos permiten este disfrute, ¿no?, de los buenos amigos. Pues en mi caso a mi esposa, a mi hijo, que también les gusta esto y que vienen también muchas veces a apoyarme y acompañarme, ¿no? Yo creo que todos los amigos cabalgantes coinciden en esto también, agradecer a la familia, a los amigos, por todo ese apoyo que nos brindan. Totalmente, totalmente, Olaf. Bueno, pues señores, el tiempo se nos ha acabado. Ahorita pues ya terminamos esta hermosa cabalgata, afortunadamente un saldo blanco, tanto en la parte animal como en la parte humana, ni un accidente, bendito Dios. 250 caballos. Ah, ya ahorita le empatas. ¿Qué pasó? A mí me patearon. Óigame, no. Óigame, no. A mí me patearon. Bueno, pues lo retomamos. Los cabalgantes, aproximadamente. Sí. Ok. Viene la buena. Pues bien, ahorita, Olaf, ¿tú cuántos cabalgantes vistes aproximadamente o con el registro?
Bueno, en total salimos de la comunidad de Sutzal un aproximado de 150, 200 caballos. Posteriormente llegó la gente de Panabá, de Suquilá, que traen aproximadamente unos 35 caballos y estamos en un número entre 220 a 250 caballos en esta bonita cabalgata de Izamal. Ahorita al terminar, Eric, algo que se está volviendo ya costumbre para la gente que viene a disfrutar estas cabalgatas, tenemos un show de caballos bailadores, se está haciendo un circuito de caballos bailadores a nivel península. El día de hoy Izamal es sede de ese circuito, va a haber un concurso de caballos bailadores y también la gente de acá va a hacer un torneo de lazo al toro metálico. Estos son eventos que van sumando para que las familias que vienen a acompañar no solo lleguen, coman y se fastidien, sino que vean otro evento, vean otro tipo de show y disfruten también de esto, que es lo bonito de las cabalgatas, ¿no? Así es sumar, sumar, sumar y sumar. Y no me canso de decirlo, gracias a todas las familias por apoyarnos, por participar. Y qué mejor que ya después de haber disfrutado una hermosa cabalgata, haber disfrutado un hermoso show ecuestre de los caballos bailadores. Y de igual manera el toro metálico para mostrar la destreza del jinete y el caballo. Y siempre protegiendo a nuestros equinos. Pues yo soy su amigo Eric Patrón y desde aquí de Izamal, les doy las gracias por habernos acompañado en este programa. Nos vemos en el siguiente programa, Olaf, y en una cabalgata más, como cada momento que disfrutamos sobre un caballo. Saludos, amigo, y gracias al programa Equino por promocionar esto que tanto nos gusta y acrecentar este amor hacia los cabalgantas. Pues así es, señores. Adiós. Nos vemos en el siguiente programa de Equino.